chocolat, le chocolat de Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est très bon chocolat en Côte d'Ivoire, non? Oui, c'est la Côte d'Ivoire fait de très bon chocolat maintenant. Et toutefois que vous aurez besoin de chocolat local, oui, vous pouvez passer au centre de Lior. Nous sommes à Abidjan. Lior, c'est une marque ivoirienne. Oui, c'est une marque ivoirienne. D'accord. Comment vous appelez? Moi, c'est Wilfried Kofi. Wilfried Kofi. Ah ben, on ira vous voir si on achète ici. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Vous en prie. Au revoir. Como muchos centros comerciales de Colombia, arriba están los videojuegos o los carros chocones y un parque de atracciones de juego. Entonces, si unos van con los hijos, pues ya saben a dónde ir. Y decoraciones chéveres en los centros comerciales de Abidjan. Mesdames, vous avez fait du beau travail. Ça a l'air délicieux. Regardez mes copines ivoiriennes, elles sont très jolies. Vous êtes nées à Abidjan? Oui, oui. Ah oui, donc. Ici, on note pour le Godot Plage. Pour le Godot Plage. On va dans le Godot Plage. Voilà. Vous avez quel âge? Non, moi j'ai 19 ans. Oui, j'ai 19 ans. Moi je suis vieux, j'ai 32. Au revoir. Ah, d'accord. Aquí estoy en un casino y todos los productos son franceses, la mayoría, bueno, casi no es francés, obviamente, pero podrían tener sus propias marcas a veces. Y lo triste, bueno, agua también, mucha agua francesa, Evian, Vittel, Contrex, Gepar. Y lo triste es que decía es que los precios son igualitos que Francia, eso es lo triste. Aquí está todo lo que es de lata, o sea que me pregunto, sin ofender, en un país humilde, ¿cómo tendrán la plata para comprar cosas que en Francia ni todos comprarían a veces? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aquí hay aceite cuando en Francia por la guerra no había. Es lo bueno. Y otra vez aquí lata. Lata de Francia y los mismos precios. Africana, otro mercado, otras cosas que venden, que uno conoce. Señora el blanco, bueno, muchos me llaman, pero no hay tiempo para todos. Entonces, ¿qué decía? Así que hay muchas cosas que venden que otra vez no sabe nada. Hay mercados en todas partes y en los mercados hay mucha gente. Mucha gente. Bueno, yo llevo el informe de la policía francesa, la gendarmería en Argentina. Ustedes van a creer que soy policía porque no me jodan las mentiras. Pero aquí igual tienen casi los mismos uniformes que de Francia, pero este no creo que lo tengan. Es como la policía del campo rural. O otra rara del estado. Mucho ruido, muchos olores, mucha gente. Es chévere para comprar, entonces, sobre todo aquí verduras, pero allá había como más ropita y la gente pues parece chévere. A beber un jugo de naranja preparado, vale apenas la botellita que está acá a, ¿cómo se dice? Como un dólar por ahí. Goodbye, my friend. Hay buena música y hay buena música acá y buena gente. Me gusta. Bueno, a cruzar ahora con tantos carros. Bueno, lo logré, estoy vivo. Ya se forman los trancones a esta hora. Hoy unos niños pequeñitos. Miren acá. Entremos a ver a esa parte del mercado. Uy, hay mucho pescado, mucha comida.
Se ve rico el pescado. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, très bien, merci, ça a l'air délicieux. Oh, il y a du... Il y a mucho pollo. Y mucha comida. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Il conduit. Il conduit. C'est les gendarmes. Ils vont t'arrêter, monsieur le gendarme. La police. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Venez avec moi, venez. Venez. Bonjour. Ça c'est quoi? Ça c'est du crabe? Non, ça c'est les têtes de poulet avec la pâte en viande. Combien coûte une brochette? Une brochette de José à 1000 francs. Ça c'est 2 à 500. Ça c'est 1750. Ça c'est son. De un pastor y o sea, ya es tarde noche, ya a las 6:30 y ahora entro en la parte un poco más humilde del mercado, pero bueno, todavía se ve chévere. Aquí están los taxis, entonces los taxis amarillos son los que van hacia el barrio, o sea, la misma comuna, como le dicen, como una localidad, no sé, una gran parte de la ciudad, son como 6-7 grandes partes. Y el rojo y azul son los que van a otros lugares de la ciudad de Abidjan. O sea que los rojos van a todas partes. Y creo que azules, pero no, azules, perdón, son como los amarillos, pero en otra localidad. Bueno, voy a comer comida bien africana. Uy, una cosa así que se mueve así. Eso es como a base de plátano. Está rico. Parece como pasta con plátano. Y aquí obviamente pescado. Con sopa. Un poco picante. Mucho picante. Pero rico. Bueno, en Abidjan a veces hay calles destapadas. Pero felizmente no quiere decir que sea muy peligroso. Solo que es muy humilde. Con muchos niños. Bonjour, monsieur. Bonjour. ¿Cómo va? Hay muchos niños como siempre y no es muy bonito que digamos, pero a mí me gusta ver cosas diferentes, no solo los campos elíseos, no solo plazas hermosas. A veces toca ver cómo vive la gente en África y aceptar una realidad, pues es triste, pero igual parecen unidos y felices, es lo que cuenta. Oh, la bandera de Costa de Marfil. La banderita y mucho sol rico sobre la cara. Bueno, por eso tengo siempre la cachucha, el gorro, para no quemarme. Y muchas comidas exóticas ricas por acá. La 12. J'aime bien. On va chanter. Les gens, ici, faut faire attention. Estoy en el mercado de Ayamé. Es un mercado donde se vende todo. Ah, se puede ser mejor para el video. Y como muchos mercados, se vende otra vez de todo. Y entonces vemos camisetas de fútbol atrás. Vemos como también aquí cosas de la casa. Es un poco humilde, pero vamos a ver si hay más cosas raras para grabar. Y hay mucha música. Y hacían circuncisión en la calle, imagínense.
En los mercados hay muchas veces gente que ora a atrás, musulmanes haciendo la oración, y allá es normal. Hay también iglesias, pero que orar en la calle lo hacen más los musulmanes. Bueno, debo mirar a dónde camino para no caer. Hacen baffles de préparat. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Vous êtes ivoirien? Ah, ici, ivoirien. Et vous? Français. Vous êtes français? Mais on adore la Côte d'Ivoire. Vous adorez la Côte d'Ivoire? Ouais, c'est la Côte d'Ivoire, c'est chic. Les gens sont super sympas, yeah. C'est très joli. Ok. Merci, passez une bonne journée. Aquí se hacen los baffles de música. Aquí vemos unos bien grandes. Bien grandes. Unos pajaritos. Entonces está chévere el lugar para ver cómo los fabrican aquí unos niños. Y está toda, a través un poco humilde. Aquí hacen como los zapatos. Y entonces voy a ver qué hay en el final del mercado. Estoy con un amigo que me aconseja que aquí se puede grabar, porque sin un local me daría miedo, la verdad, estar acá. Y teles aquí. ¡Puma! Otra vez haciendo las oraciones atrás en los tapetes. Y entonces, esa parte casi no tiene comida, pero huele mucho. Muchos niños. Bonjour. Están como un poco tímidos. Sigamos el camino, a ver qué encontramos. ¿Cómo te llamas? Hace el mayo la Colombia, es muy joli. ¿Foto? Ah, perfecto. Le meilleur chauffeur de Abidjan.